¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Debates. Finalmente, Emanuel Ginóbili anunció su retiro. Y, bueno, lo hizo en un escueto mensaje de Twitter, primero en inglés, después en castellano. Terminó diciendo, fue un viaje inolvidable, mejor de lo que hubiera sido cualquier tipo de sueño. Pero esto nos lleva a otro clásico argentino. El reinstalar nuevamente el debate de quién está en el Olimpo de los ídolos argentinos. ¿Qué hace falta? ¿Qué tiene un ídolo? Las comparaciones generalmente son odiosas y no va a ser el motivo de este programa que nos pongamos todos de acuerdo, pero sí, por lo menos, que sigamos intentando debatir qué tenemos los argentinos con nuestros ídolos. Bienvenidos a Debates. Confirmamos que se acaba de retirar Manu Ginóbili del básquet, el mejor jugador de la historia que dio el básquetbol argentino después de mucho tiempo con la naranja, como dicen en el básquet, en sus manos. Acaba de anunciar su retiro. Vamos a expresar lo que dijo a través de la red social de Twitter con una mezcla de emociones. Les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, técnicos, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueños. Gracias. Esto en su cuenta personal de Twitter, arroba Manu Ginóbili, acaba de anunciar su retiro, el mejor jugador Diego de la historia de nuestro básquetbol. Recuerden ustedes que Manu arrancó en Bahiense del Norte, jugó inferiores también para Bahiense, para la selección de Bahía Blanca en su momento. Su momento de tristeza fue cuando quedó afuera en una de las juveniles de Bahía Blanca. A partir de ahí una carrera tremenda dirigido por el Huevo Sánchez en su momento, por muchos entrenadores que hoy estuvieron al mando del seleccionado argentino y que también están en equipos de Liga Nacional. Debutó en Andino de La Rioja de la mano de Huevo Sánchez, muy juvenil, todavía le deben plata de ese paso hacia Andino de La Rioja. Recuerdo un momento cuando su madre Raquel me contaba en una nota lo preocupada que estaba porque Manu, tan joven, se iba a la ciudad de La Rioja solo, pero la confianza que tenían depositada en el entrenador de él en ese momento, que es como si fuera un padre para los tres chicos, porque Huevo Sánchez ha dirigido a los tres hermanos Ginóbilis, y por lo tanto la situación empezaba a ser diferente. A partir de ahí, Reggio Calabria de Italia, ascenso italiano, Kinder Bologna, campeón europeo, mejor jugador y lo que todos ya conocemos, drafteado, posición número 57, segunda ronda en el draft de la NBA 2001 y ya con la camiseta de San Antonio para conquistar 4 anillos. Un Manu Ginóbili que es símbolo de San Antonio Spurs. Con esto, con la noticia del retiro, comenzamos este debate para introducirnos un poquito a esto que decíamos. ¿Qué tienen, qué tenemos en realidad los argentinos o los muchos ídolos que tiene la Argentina? ¿Hay uno solo? Bueno, con eso queríamos charlar con Hugo Caric, periodista. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, gracias por la invitación. Walter Abreu, psicólogo deportivo. ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches, Martín. Un gusto estar. ¿Dura tarea la de los psicólogos, interpretar o no? ¿Qué nos pasa? A veces. No, hermosa tarea de poder brindarnos de la mejor manera y poder buscar por ahí algunos factores que inciden en este fanatismo y el deporte. Bueno, vos, Hugo, también sos especializado en deportes y a la vez has escrito libros, tenés laburos hechos que recopilen un poco. No sé, primera pregunta que me surge para los dos. Ya vamos a ver un informecito para introducirnos. Mejor vemos el informe, porque ahí repasa un poquito. Un informe de 2010 que repasa un poco sobre toda una pasada grande sobre los popes de la historia argentina. Está Fangio, está De Vicenzo, está Lucha Aymar, y vemos, bueno, qué hay de todo eso en el ADN argentino. Lo vemos y empezamos a hablar. Aquellos personajes y figuras públicas reconocidas y famosas que nos dio el arte, la política, el deporte y la ciencia
son los hombres y las mujeres que amamos, los 40 millones de habitantes de esta tierra, y que nos ayudan a seguir adelante. Luciana Aymar, una de las grandes figuras que dio el deporte argentino. Con una destreza y una habilidad de otro planeta, inventa jugadas maradonianas que siguen asombrando al mundo entero y que campeonato tras campeonato la ratifica como la mejor jugadora de hockey del mundo. Igual que Diego Maradona, el futbolista más grande de todos los tiempos, que con el talento de sus piernas logró el amor incondicional de los fanáticos y su popularidad hizo que el mundo entero conociera a la Argentina. Con la mano de Dios, le devolvió a su público todo el afecto que había recibido a lo largo de los años. Y sin duda, todavía tiene mucho para dar, a pesar de que luego de la eliminación del Mundial de Sudáfrica, las críticas hacia su rol como entrenador fueron muy duras. Pero aún así, él es el gran abanderado del deporte argentino. Otro deportista con gran talento, pero con un juego menos popular, fue Roberto De Vicenzo. Nacido en el seno de una familia muy pobre, Roberto buscó una salida laboral como cadi. Observando y enamorándose del deporte, comenzó a practicar cuando era un jovencito y llegó a ser uno de los grandes referentes del golf mundial. El domingo 4 de agosto de 1957 a las 3 y 10 de la tarde, una Maserati Escarlata hizo rugir su motor en Nürburgring, Alemania, y cruzó primera la línea de llegada. En ese momento, un argentino por única vez en la historia se convertía en el quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1 y el recuerdo de Juan Manuel Fangio se hacía inmortal. Guillermo Vilas fue el hombre que logró, con el talento único de su raqueta, llegar a los primeros puestos entre los grandes tenistas del mundo. Ganó 17 torneos de los 31 que disputó, 130 partidos de 144 jugados y logró 50 victorias consecutivas. Se adjudicó los torneos de Roland Garros y Forest Hill. Carlos Monzón fue otro de los hombres grandiosos que dio el deporte en nuestro país. Nació a principios de los 40 en el seno de una familia muy pobre y comenzó a pelear siendo muy joven. A los 21 años inició su carrera profesional y fue campeón mundial de los medianos, venciendo a Nino Benvenuti en 1970. Conservó varios años ese título. La desgracia signó su vida, pero deportivamente seguirá siendo por siempre el gran boxeador argentino. De la misma manera que Manu Ginóbili es el sinónimo del hombre que pudo cumplir sus sueños. Siendo tan solo un nene, a fines de los 80, Manu veía como Michael Jordan se convertía en la gran leyenda del básquet internacional. Siguiendo esas increíbles jugadas por televisión, soñaba con convertirse algún día en un basquetbolista tan talentoso como aquel colosal deportista. No se nos enojen algunos fanáticos de Messi, digamos, si no estaba, o como tantos otros ídolos que pueden no haber estado en el informe. ¿Qué tiene que tener un ídolo? ¿Saben responder esa pregunta o es, digamos, les tiré la más difícil? No, un ídolo va naciendo con su superación permanente, con su hambre de gloria, con ese amor hacia lo que realmente ama y el hecho de quererse convertir en profesional en el deporte que está realizando. Va superándose continuamente en realmente lo que le gusta, en realmente lo que tiene esa virtud, esa habilidad. Hay muchos acá deportistas en Córdoba, tenemos a Fabricio Oberto, tenemos a Inés Gorrochategui en su momento, Soledad García, que tenemos varios ídolos acá en Córdoba que también han tenido su superación permanente, han estado en lo más alto del rendimiento. Y bueno, creo que nos identificamos, nos compenetramos tanto en esos deportistas que queremos ser como ellos, ¿sí? Tratamos de trasladar todo el cuerpo de ellos, ¿sí? Es la continuidad nuestra, nuestro inconsciente está constantemente tratando de sentir como sienten ellos, jugar como juegan ellos, y hay un proceso muy importante en ese desarrollo de la creación del ídolo. ¿Huguito? Fíjate que muchas veces escuchamos a algunos deportistas en algún momento complicado, ¿no?, de sus vidas, diciendo, yo no elegí ser un ídolo, ¿no? El claro. Ídolo, como decía él, se va construyendo y se va haciendo a partir de lo que hace, en este caso como deportista,
pero a través sobre todo lo que la gente proyecta en ese deportista. A ver, el deporte en nuestra sociedad, sobre todo en la Argentina particularmente, el deporte es un gran espejo en el que todos nos miramos de una forma u otra. Y allí encontramos las identificaciones. Fíjate vos, por ejemplo, ¿qué le permitió al napolitano Maradona? Ser, por un momento, por un instante, más que el italiano del norte que siempre lo había mirado con desprecio. Por ejemplo, por darte un caso, y eso se logra por esa identificación con un deportista, con un deporte, con una actividad o un equipo de fútbol en este caso. Por ejemplo, en El Salvador, el equipo de fútbol más popular de ese país lleva el nombre de Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, boxeador argentino. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hubo que ponerle un nombre a ese club, la imagen de Firpo, sin ser, ni mucho menos, tener algo que ver con El Salvador en particular, sí tenía que ver con un momento político en el cual había mucho enojo con Estados Unidos. Entonces, la imagen de Firpo, ¿qué significaba, no es cierto, en ese entonces? Era el tipo que había tenido en el suelo a Estados Unidos, de algún modo, el gran opresor, digamos, de los países del continente. Por eso digo que la gente va buscando identificaciones, sueños, ilusiones, cosas que el deportista le va concretando a él. Por ejemplo, vos decías el caso de De Vicenzo. De Vicenzo contaba que él, siendo cadi, en invierno, cuando la pelotita caía en la laguna, él tenía que sacarse su calzado y con el pie meterse en la escarcha y palpar dónde estaba la pelota, porque era la única forma de ubicarla. Entonces, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, un De Vicenzo, más allá de que no haya sido un deporte popular el de él, el caso del golf? El tipo que de abajo llegó a ser alguien. Por eso te digo, lo que van haciendo los deportistas, nosotros vamos viendo, claro. Y nos vamos viendo en ese espejo, encontrando cosas que van generando una empatía, ¿no? Una identificación. Ahora, los dos hablaron de muy buenos deportistas, pero ¿es lo mismo un muy buen deportista que un ídolo? Porque deportistas buenos hay muchísimos. ¿Todos pueden ser ídolos? Todos pueden ser ídolos. A ver, creo que es según la identificación, como decía acá Hugo, según la identificación que se sienta hacia ese deportista, ¿sí? A ver, yo creo que el argentino, por el hecho del Manu Ginóbili haber llegado a la NBA, haberle ganado a Estados Unidos en un juego olímpico y quedarse en la historia, ¿sí? de haberle ganado a Estados Unidos, ¿sí? Que Estados Unidos diga, estamos creando, ¿sí? deportistas nosotros y estos deportistas nos ganan a nosotros. A ver, ¿qué tenemos que empezar a cambiar, modificar? Porque se encontraron con que un equipo de jugadores de menor nivel, de menor jerarquía, contra los mejores jugadores de la NBA. Y ahí empezaron a ver determinados aspectos que involucraban a la identificación de ese equipo. ¿Qué logró Manu Ginóbili con esa selección argentina? Que todos se movieron en bloque, cosa que no hacían los jugadores de la NBA. Eso fue cambiando en la NBA. Un jugador que fue creado, sí, formado, sí, en lo más alto del deporte, como es el básquet, ¿qué pasó en Estados Unidos? Él fue el que cambió y revolucionó el básquet de la selección de Liga, Estados Unidos. ¿No? Claro. ¿Sí? A ver, y ahí se convirtió con mayor identificación en los argentinos como el ídolo que hoy es Manu Ginóbili. ¿Sí? Seguro que cuando vos jugabas al fútbol o jugabas algún deporte, mirabas al deportista que tenía arriba, que jugaba en la primera de ese club, y decía, qué bien que juega, y ese es mi ídolo. ¿Sí? Ya ahí empezó a ver esa conexión con el deporte, vos, ver realmente las habilidades, las destrezas, lo que lograba, el gol que metió, el doble que metió. Bueno, ahí empezó a ver, ¿sí?, esa identificación con el deportista que está realizando la actividad y los sueños, las expectativas, pero insisto, lo que realmente... Soy tosudo, digamos. Pero insisto en que, digamos, deportistas muy buenos hay muchos. Ídolos no puede ser cualquiera.
Bueno, porque son los tipos que te sacan, o las mujeres que te sacan algo más, ¿no? Decíamos, esa identificación, ese lograr quizás los sueños tuyos, de algún modo, ¿no? Que pueden venir de distintas, desde diferentes expectativas. Ahora, Ginóbili, como deportista, claro, vendría a ser el yerno perfecto que toda suegra quiere tener, digo, porque aparte de ser un crack en lo deportivo, su conducta, fuera de lo que es las canchas, digamos, o en el contexto macro de su actividad, ha sido impecable. Entonces, lo primero bueno, que se te viene a la mente en comparación, ¿qué es? Eso lo pone Maradona, en un sitial de privilegio. Yo creo que cuando hagamos un top 10 de los deportistas argentinos, Manu va a estar seguro. ¿Por qué? Porque aparte de su gran calidad como en el deporte en particular, en el caso puntual del básquet, también se ha destacado, ¿no? La gente se identifica con otras cosas de él. Digamos, acá mucho se habla, por ejemplo, cuando se habla de Maradona, ¿no es cierto? El Maradona de la cancha y el Maradona fuera de la cancha, y mucha gente te hace la distinción. Pero a ver, pasa como con los próceres. Por ahí los idealizamos tantos que creemos que son seres perfectos y son seres humanos. Digo, a ver, por ejemplo, mostramos en las imágenes antes el knockout de Monzón a Benvenuti. Impecable, yo creo que es el knockout más espectacular de la historia del boxeo y nos emociona cada vez que lo vemos porque también identifica una época. Por ejemplo, era sacar el televisor blanco y negro a la galería los sábados a la tarde, ver la pelea de Monzón, claro, o la de Galíndez o la de Loche, estoy hablando de década de 70. Entonces ha marcado toda una etapa también de la vida de uno. Pero claro, si vemos la historia de Monzón, hace poco salió publicado el libro que hace el colega Carlos Irusta, muy buen libro, Monzón termina condenado por femicida. Si bien el delito de femicidio no existía en la época en la que él asesina a su esposa, ese es el final de Monzón, ¿no es cierto? O por ejemplo, Fangio, entonces impecable como automovilista. Fangio, como presidente honorario de la Mercedes-Benz en Argentina, integró una de las primeras comitivas que el dictador Videla llevó fuera del país, que fue a Venezuela, para promocionar las bondades del gobierno, que era la dictadura. Incluso durante su gestión se habla de trabajadores desaparecidos. Hubo 13 delegados desaparecidos en la Mercedes-Benz. Y hubo gestiones de familiares y de sindicalistas hacia puntualmente a la persona de Fangio y no obtuvieron una buena contestación. Entonces digo también, siempre hay cosas que empañan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente son seres humanos y ahí, bueno, es donde tenemos que empezar a distinguir las distintas partes. Es difícil decir, bueno, hasta acá llega el deportista, hasta acá empieza el ser humano. En definitiva, son eso con un poco más de trascendencia y por eso quizás muchas veces terminan diciendo, yo no elegí ser un ídolo. Ahora cuando decís separas, también el tipo que está dentro de la cancha del que está afuera, entonces, ¿hasta dónde llega la identificación? Es que la identificación es a partir de un hecho puntual. Por ejemplo, yo como hincha independiente no hay tipo que me haya emocionado más en una cancha de fútbol como Bochini. Te lo puedo decir, cualquier tipo de mi generación ese sí es un ídolo, un ícono, ¿no es cierto? No sé si un ídolo, pero un ícono, un símbolo de toda una etapa de grandes conquistas y demás. Y era un tipo que te emocionaba, era distinto, el tipo por el cual vos pagabas las entradas para ir a la cancha, pero no sé si hay alguna otra cosa del Bocha que a uno lo identifique más allá de lo de la cancha, puntualmente lo que hizo en Independiente. Porque ha sido un personaje, digamos, de perfil muy, muy sobrio, muy bajo, no me identifica en otras cosas, por ahí muy criticón. Bueno, lo que uno lo identificó fue puntualmente algo. Lo que te decía los napolitanos, ser por un momento más que los del norte, los sureños. Bueno, eso. Creo que, ahora, que es. No hay que tampoco darle una validez universal o global. Quizás es un momento, una situación, una circunstancia, un sueño, una ilusión que el ídolo te hace cumplir. Ahora, es interesante el caso de Diego, ya lo vamos a retomar también. Uno podría hacer programas enteros porque la cuestión que decís vos de la reivindicación del sur italiano también entran a jugar otros factores y no solamente el deportivo, sino bueno, cuando Diego va a Roma y dice que en Italia había discriminación, digamos, bueno, los reivindica de otra manera que
que hasta si Diego en ese momento se creo que se candidateaba a alcalde de Nápoles, ganaba 99-1, me parece. Pero bueno, corre por otro lado. Les quería hacer escuchar ahora un toquecito de este deportista que se termina retirando ahora, este enorme deportista, Manu Ginóbili, como decíamos, el que tiró un poco el disparador de este programa, con respecto a lo que son los sacrificios. Habla de sus sacrificios de chico, de cómo la tuvo que pelear, y bueno, de lo que eso implicaba y lo que se puede trasladar hacia otros campos. Lo vemos y seguimos hablando. Yo era 10 de mi curso, porque tenía que entrenar, tenía que jugar, o salir los fines de semana con mis amigos, que la pasaban bárbaro, y el otro día contaban lo que habían hecho y todas las cosas que les había pasado, y yo me la tenía que bancar, porque yo el otro día entrenaba, jugaba, y yo tenía un objetivo bien, bien en mente, que era jugar al básquet y ser el mejor jugador que yo podía llegar a ser. Y creo que son algunas de las razones por las que se me dio todo, ¿no? Después, seguro, hay que tener un poco de suerte, el destino, en lo que quieran creer. Pero eso no solo va relativo al básquet o al deporte. Si ustedes quieren ser dentistas, si quieren ser profesores, si quieren ser lo que sea, es para todo igual. Hay que esforzarse, romperse el culo, ser respetuoso tanto de tus los que te enseñan, como tus compañeros, como tus pares. Así que creo que esas son cosas que hoy por hoy se están perdiendo un poco y es una lástima, porque son las que te hacen llegar muy arriba. Así que no se bajoneen si no están jugando también el básquet, si ven que esto no va a ser lo suyo. El hecho de jugar, de compartir un equipo y esas cosas te hace mejor persona, te hace convivir, compartir cosas que de otra manera no lo harías. Y creo que es una gran enseñanza para todos. Así que si es con el básquet bárbaro, si es con el estudio, igual de bien y en lo que sea. Pónganle pasión, respeto y mátense por un objetivo. Creo que es la forma de llegar. Y ahí entramos en otra gran discusión, ¿no? Digamos, el talento, el sacrificio, qué es más de uno, qué es más de otro. Digo, estarás acostumbrado a esa pregunta, Walter, ¿no? Y es habitual en el deporte, ¿sí? El talento es más que el trabajo, el trabajo es más que el talento. Yo, como lo escuchaba recién al Manu, creo que hay una cuestión importante y que el deportista es una etiqueta, ¿tá? Y que en esa etiqueta está una persona, ¿sí? Donde tiene valores, donde tiene, ¿sí? una forma de ser, una forma de respetar al otro, y bueno, ahí está también ese sentido de pertenencia de esas determinadas personas que se convierten en los fanáticos, que se convierten en esa persona que va a comprar la camiseta, que va a pagar una entrada por ver, ¿sí? Ese deportista para lograr esa ver en vivo esa habilidad, ese talento. Creo que Manu es un deportista que engloba todo: valores, solidaridad, ¿sí? Compromiso. Él siempre habla de cuando era pibe, no le daban por ahí la importancia que realmente era como deportista, ¿sí? Pero con el trabajo. Más de un deportista, porque vos estás acostumbrado a laburar con deportistas, más de uno te habla, o más de uno que quería llegar, o más de una charla, a todo. Hasta te lo digo yo, mira, aprovecho y hago terapia, sí, acá, digo claro. Yo ni con 100 horas de entrenamiento, ni metiéndole todos los huevos que podía llegar a tener el talento de ciertas personas para cierto deporte. Es así, ¿no? Está bien, no me podés desanimar, porque no sé, capaz que después tengo que seguir yendo al psicólogo, pero, digamos, ¿qué le responde? Hay habilidades que tiene cada una de las personas y que las tenemos que aprovechar, ¿sí? Tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos un abanico de factores que inciden en lo que es el rendimiento, ¿sí? Una vez que vos elegís ese deporte, tratás de llegar a lo más alto que podés a través de un sacrificio, un esfuerzo enorme, y tratás de ir cumpliendo y alcanzando objetivos en cada una de las patas del rendimiento deportivo, en lo técnico, táctico, físico, psicológico, y se requiere mucho de ese trabajo, ¿sí? Con respecto a la habilidad que uno tiene sobre determinada actividad. En tu caso,
tu habilidad es ser un relator donde está haciendo un programa de televisión y querés ser el mejor, ¿sí?, de todos, ¿sí? Y trata de trabajar todos los días, esforzarte todos los días para ser el mejor. Vos sabrás hasta dónde llegás, vos sabrás qué es lo que tenés que hacer y tratar de superarte continuamente. Los deportistas le pasa lo mismo, ¿sí? Es decir, qué habilidades tenemos, qué podemos hacer a través de esas fortalezas, ¿sí?, y poder ir construyendo y haciendo lo mejor. Fabricio Oberto le ha pasado que por ahí también, él decía que se hizo fuerte en determinados aspectos del juego, en ser el mejor reboteador, ¿sí?, en ser el mejor defensor y tratar de hacer y cumplir de la mejor manera en la parte defensiva. Y él se dedicaba a eso. Y por eso llegó a lo más alto, porque potenció sus habilidades y llegó a ser, ¿sí?, uno de los jugadores de la NBA, ¿sí?, como lo ha logrado en San Antonio Spurs. Nos vamos a quedar con ese concepto, vamos a ir al corte. Estoy convencido que no descubrí mis habilidades todavía, pero no importa, lo voy a seguir tratando. Y vamos a volver a hablar sobre un concepto quizás polémico, lo hemos traído para tirarle un poco de pimienta, a ver sobre qué es el talento. Hacemos una pausa cortita y ya venimos.